Un hombre perteneciente al partido Fuerza del Pueblo fue apresado mientras se encontraba comprando cédulas en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, próximo a la celebración de las elecciones municipales. El hombre fue identificado como Eliezer de los Santos, a quien se le ocupó varias cédulas de identidad y la suma de 41 mil pesos en efectivo. Presidente. Debe respetar las normas establecidas y no llevarse de conflictos y de discusiones estériles. Eso es lo más importante. Presidente, ¿qué espera usted de este proceso? Porque vemos que el año 2020... No quiero adelantar. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que han recomendado es que no pongamos a aprovechar el momento para hacer campaña. Usted no va a violar el artículo. No, pues yo no lo voy a violar. Jamás. Yo lo que yo hablé ya lo dije hace mucho tiempo y será así. Presidenta, ¿por qué no vino con la alcaldesa, acompañado de la alcaldesa? No, porque ella tiene luz propia y tiene su casa y su marido. Mira, pueden entrar conmigo, entren, que estamos vivos. Presidente, ¿qué información tiene sobre lo de Fantino? Eso, yo no sé, de esos chismes, yo no sé de esa vaina. Lo mío es tranquilidad y respeto absoluto a todos y todas. Presidente, retomando el tema de los conflictos, el llamado a la población para que sepa que los líderes políticos no llevan las diferencias partidarias al plano personal. Así debe ser. Yo le voy a nombrar a usted vocera mía en el futuro. Usted vino de azul con blanco, presidente. ¿Augura ya? ¿Qué augura usted dígame, para hoy? Todo tranquilidad. Lo importante es que haya tranquilidad. Eso es lo más importante. Pero yo no quiero violentar nada. Que se vea como que uno está metiéndose en aprovechando esta coyuntura. No hay que aprovechar esa coyuntura. Presidente, ¿después de sus votaciones qué va a hacer? Mira, no. Tranquilo, todo el recorrido. Eso es lo último que usted se mete en la vaina personal de uno también. ¿Pero hacer algún recorrido o qué? No, yo no. Me llama mucho, me llama poderosamente la atención cuando yo veo un candidato, Dio Astacio, hacer con la palabra de Dios su centro de campaña. Pero me choca porque es un irrespeto, pero me duele porque he visto pastores, he visto religiosos denunciando a este señor Dio Astacio, que supuestamente, según lo han denunciado, hace mal manejo de recursos de gente de la iglesia, de gente creyente en Dios. Voy a decir lo siguiente con toda seriedad y lúcido y objetivo. Vamos a ver si es verdad. Yo quiero que Dio Astacio pierda. ¿Hoy por qué? ¿Hoy por qué? ¿Y qué es esto? Yo soy un hombre cristiano. Yo quiero que Dio Astacio pierda. Un hombre serio, sí, hombre. No. Por lo siguiente. Ay, no, es hombre serio. Mi hombre madre. Serio. Ay, no. Lo único que yo no perdono en política es usar el nombre de Dios en vano. No perdono eso. No cojo esa a nadie. Y Dio Astacio, que uno lo conoció como pastor, porque él es o era pastor, o es pastor, inclusive llegó al altísimo cargo de ser enlace entre el gobierno y las iglesias, evangélicas. Y desde esa posición se ganó su espacio. Inclusive, esto que digo, lo percibí cuando hablé con Dio Astacio. Dio Astacio desmejoró su espiritualidad. Y eso es muy serio. Ahora que yo avanzo hacia el Espíritu Santo, que creo en el Espíritu Santo, que creo en esa fuerza poderosa que es el Espíritu Santo, yo no puedo festinarle a nadie que vaya al Estado con el aura del cristiano cuando en realidad usted no siente eso. Lo lamento. A mí, Dio Astacio, no me satisface como propuesta política. Y no lo hace porque el señor Dio Astacio es de los que
naciendo del Evangelio, se van desarticulando espiritualmente, se van deformando, se le va debilitando la fe, siguen el camino, siguen proyectándose como cristianos, cuando en su corazón quizás ya no sientan el ardor del Evangelio. Eso es lo que yo siento. Por ahí anda un spot de Dios que es triste y lamentable, imperdonable. Ese no es el discurso de un cristiano. ¿Qué dice ese? No, que se va a una casa, esa basura no es para un pastor. Yo lo lamento en el alma, pero con las cosas de Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. No hay un ser humano que tome el nombre de Dios en vano que avance. Eso no es verdad, don Dio. Retírese. No es verdad que usted se va a venir a proyectar y que es cristiano y después un tigueraje raro y una estrategia claramente mundana, secular. Eso no es verdad. Eso no se le perdona a nadie. Por lo tanto, yo creo que el señor Dio Astacio no le va a ir bien. Vamos, yo quiero que no le vaya bien. Porque las cosas de Dios, eso lleva un tratamiento. ¿Y si él gana entonces? Pero, ¿por qué? Si él gana. No, si gana yo no tengo ningún problema, esto es un comentario. ¿Por qué tú crees que él se ha alejado de las cosas de Dios? ¿Por qué tú tienes ese criterio? ¿Por qué? Bueno, yo creo que él, y yo he conversado con él, yo he conversado con él. Y siento, y yo me puedo equivocar, ¿y por qué no? Bueno, pues claro. Ahora yo siento... Una percepción tuya. Una percepción mía. A eso me pagan aquí. Sí, claro, esa es tu opinión. Y está diciendo una percepción. Peña Gómez metió, metió a los evangélicos. Yo siento Peña Gómez. Que Dios tiene una fe debilitada. Pero yo no le... Yo hago el cuestionamiento. Porque los evangélicos tienen un problema. La iglesia evangélica, la iglesia protestante, tiene un problema. Y es que no le gusta llevar a la palestra la problemática de la iglesia. Y la iglesia también tiene que ser transparente. Yo creo que Dio Astacio es más político que pastor. Hace muchos años que todos aspiramos a que los cristianos tengan compromiso con el Estado. Eso creemos nosotros. Los cristianos, que un cristiano participe en política, yo lo veo bien. Lo quiero repetir otra vez. Que un cristiano participe en la política, yo lo veo bien. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Yo lo veo bien. Ahora, si ese cristiano llega a la política con tigueraje, al igual que los otros, eso es imperdonable. ¿Y cuál es el tigre? Con las herramientas. El tigre. Él fue y comió y amaneció en una casa. Bueno, no, Michael. Eso no es pecaminoso. No. Su discurso, su actitud es, cristianamente hablando, cuestionable. Cristianamente hablando, Dio Astacio es cuestionable. Es un tipo enlace de la iglesia evangélica y con un tigueraje puramente secular. En lo personal, Miguel Ángel Holguín García cree que ese tipo de personas que parten del evangelio, participan en la política y se deforman, no son merecedores del triunfo. Las cosas de Dios se respetan. Yo creo que más allá que eso, el cristiano que participe tiene que dar una demostración de pureza. Tiene que demostrar pureza, desprendimiento, ética, un discurso conciliador, fraterno, bonito. El tigueraje para los políticos. No me venga a mí con eso. Es que un pastor con un tigueraje raro. No me venga a mí con eso. El discurso Dio suyo tiene que ser un discurso de amor.
Su discurso tiene que estar marcado por el amor, por el respeto, por el altruismo, por la solidaridad, por la fraternidad. A mí no me venga nadie con ese jueguito. Ellos son pastores, después coño, eres más bandido que todos los otros. Yo no cojo esa a nadie. Y no yo, pues yo no soy nadie. Yo digo aquí que quien intente burlarse de Dios, fracasa, lo dije aquí. Hoy, con eso no se juega. Excelente que venga un pastor y participe en la política. Sí, pero para dar demostraciones de lo que significa hacer política con el alma, con un alma cristiana, con un alma puramente cristiana, pero no que venga un pastor con habilidades, con un tigueraje secular. No, si no, venga, ¿qué es eso? ¿Y a quién le van a permitir eso? Julio Romero se ha pasado toda su vida, desde que uno tiene uso de razón, viviendo al margen de la ley. Cuando no vive con niñas menores de edad y la casa con sus choferes para evitar responsabilidad, Julio Romero, un supuesto organizador de viaje ilegal y trata de personas, un hombre ligado toda su vida a supuestas irregularidades, cogerse solares, tierra del Estado, de estar organizando viajes y de mucha otra tropelía. Y yo no sé cómo este país a individuos como él le permiten ser candidato a algo. Eso le dice al pueblo dominicano el grado de atraso, de podredumbre que tenemos nosotros como sociedad. Julio, mejor renuncia. Si tu mujer, si como se rumora, tu mujer le va a nombrar un puesto. Y si como se rumora, cuando yo lo confirme, lo voy a decir de verdad. Que a través de Yayo Lobatón y a través de David Collado, se están pagando 3 millones y 3 millones de dólares para que no renuncie. Coño, termina tu vida con dignidad, si eso es verdad. Yo soy Juan Ubiere, Julio Romero. Si quieres me puedes someter a la justicia. Estoy diciendo rumores que he oído, pero quiero ponerlo en tu oído porque tú has dicho que eres serio. Y yo no quiero creer que eso es verdad. Yo soy Juan Ubiere, Julio Romero. Y te más le estoy llamando para decirte eso. Que eso es lo que está rodando. Que Yayo Lobatón y David Collado, para que tú no renuncies, te están pagando eso ahí. Renuncia, coño. O le miente esa vaina. Dominicano, abre tus ojos. Analiza tu situación. Ustedes ven ahora cómo candidatos se venden y salen a apoyar otros candidatos. Tenemos que ponerle un stop a esos mercaderes de la política que te llevan a pasarte 4 años con la basura en el frente de tu casa. A pasarte 4 años con tus calles rotas, convertidas en lodazales. A pasarte 4 años con el problema de poca iluminación vial y de las calles de tu barrio. Dominicano, analiza, no venda tu voto. Vota por quien tú quieras en Santo Domingo Este, pero primero reflexiona y piensa en ti. Y si eres creyente en Dios, castiga a Dio Astacio por irreverente e irrespetuoso ante el Creador. Gracias.